Pues bienvenidos, muchas gracias a todos por estar ahí acompañándonos y hoy vamos a dar en nuestro programa pues un poco de visibilidad. No sé si seguramente siempre es necesario, pero la verdad es que vamos a hablarles de un evento que ya es tan grande, tan consolidado a lo largo de los años, que bueno, siempre necesitan esa ayudita y tal, pero están ahí siempre, pues tienen muchos seguidores, como es la Marble Run, que se celebra este sábado a las... bueno, nos acompaña María José. Antes de equivocarme, María José, ¿a qué hora tenemos que estar los que vayamos a correr en la Marble Run? ¿A qué hora empezamos? Bueno, tenemos diferentes horarios. Para los niños la salida de la carrera es a las 8:30 de la tarde, para adultos a las 9:30, pero desde las 4 estamos con un ambiente, con un espectáculo que hemos montado previo a la carrera, previo y durante la carrera. Así que, bueno, prácticamente desde el mediodía vamos a estar en la plaza. ¿Es ya la sexta edición o...? Esta es la quinta edición de la... Ya iba yo una por delante. La quinta de la Marble Run, y este año hemos querido darle un toque, pues bueno, pues más festivo también, aparte de, bueno, evidentemente ese carácter deportivo, una carrera popular, nocturna, pero bueno, poder tener un ambiente también incluso familiar dentro de la plaza de Antonio Banderas en Puerto Banús. Y bueno, pues desde las 4 empezamos con las actuaciones y eso. Espero que podamos compartir un día fantástico. Bueno, pues como todos ustedes saben, María José Morales es la presidenta de Aspandem, que bueno, María José, cuéntanos, porque a todos los que colaboramos en esto nos gusta también pues saber en qué se va a utilizar esto que se recaude, porque obviamente todos conocemos que Aspandem es prácticamente, creo que es la asociación más importante dentro de vuestro ámbito a nivel andaluz. Pues no sé si habrá alguna más importante que vosotros o que abarque más... Sí, a personas. A nivel provincial, en Málaga somos la entidad más grande. A nivel andaluz somos la cuarta bueno, más grande en cuanto a volumen de personas atendidas. Aspandem atiende ahora mismo unas 640 personas. 640, se dice pronto. 640 personas, sí. Y además de la zona, todo de nuestro municipio, bueno, y parte de Estepona también, pero poco. 640, ¿y cuántos trabajadores tenéis, por ejemplo? Pues entre el Centro Especial de Empleo y Aspandem podemos rondar los 150 trabajadores aproximadamente. Es decir, que estamos hablando entre personas que requieren vuestro servicio y trabajadores de unos 800, 900 trabajadores. Sí. Sí, 800 obviamente... personas vinculadas directamente con Aspandem, al margen evidentemente de las familias, ¿no? Bueno, cada uno de nuestros usuarios evidentemente con su familia, los trabajadores exactamente igual. Es decir, Aspandem tiene un círculo muy grande. Yo muchas veces digo que es una gran desconocida, porque si realmente la gente supiera la dimensión que tiene nuestra entidad, pues... Es recomendable que la gente vaya de vez en cuando a ver el trabajo que hacéis, porque muchas veces, como dicen, no se sabe muy bien. Sí. Y se puede explicar, pero si se ve, a lo mejor nos cambia un poco la idea que se puede tener, ¿no? Sí, yo siempre aprovecho la oportunidad que vosotros, que los medios me dais para comunicarme, para invitar. Aspandem tiene sus puertas abiertas, invitamos a todo aquel que quiera acercarse a la ciudadanía en general, a todo el que quiera venir a conocer cada uno de los centros. Ya sabéis que Aspandem tiene diferentes centros, bueno, repartidos por todo el municipio. Tenemos en Marbella un centro ocupacional, una parte del centro educativo, un centro de atención temprana, en Nueva Andalucía, el vivero, aquí en San Pedro diferentes centros también, tenemos el Arquillo con centros ocupacionales, centros de día, el centro de atención temprana en el centro, las residencias, es decir, tenemos muchos centros. Tenéis ese kiosco en Marqués del Duero también que... Sí, el kiosco de muebles y el kiosco de plantas, tenemos dos. Entonces, bueno, Aspandem tiene un ámbito geográfico aquí del municipio, pero sí es verdad que a nivel de volumen de personas relacionadas directamente con la entidad, pues bueno, pues somos muchos y necesitamos muchos recursos, hemos comentado varias veces. Ya nos decía, ¿a qué vais a dedicar, a destinar esos ingresos? Pues bueno, mover una asociación tan sumamente grande como Aspandem requiere un músculo económico muy importante. El mantenimiento diario de nuestra asociación, pues bueno, nuestro presupuesto anual ronda los 4 millones de euros aproximadamente. Muy difícil, bueno, pues una cantidad económica muy importante y muy difícil de conseguir. Y este año tenemos una problemática especial, que por un lado es una gran alegría, pero por otro sí es verdad que nos causa un problema, ¿no? En nuestro convenio colectivo, el convenio colectivo de centros y servicios asistenciales
por fin ha sido negociado y aprobado. Estamos a la espera de que se publique en el boletín en estos días, pero ya está aprobado por la patronal y los sindicatos. Y supone una subida salarial pues entre el 8 y el 10%, más o menos, un 10%. Era muy necesario, sí, es verdad que los salarios de nuestro sector son muy bajos. Hay que pagarlo también, pero ¿no? Claro, ahora las entidades tenemos que disponer de ese 10% de aumento en nuestro presupuesto. Pero bienvenido sea. Porque... Sí, la verdad es que era muy necesario porque, bueno, nuestros profesionales, nuestro trabajo es muy vocacional, es un trabajo que bueno, pues que evidentemente el que trabaja en esto es porque le gusta mucho, pero sí es verdad que, bueno, pues que también necesitamos de tener unos ingresos necesarios para poder subsistir, ¿no? Y muy duro, ¿eh? Porque no es fácil, ¿eh? El trabajo, no es sí. Fácil la situación, no es fácil. Sí, es complicado, lo que pasa es que, como te digo, es muy vocacional, entonces todo el que trabaja aquí es porque realmente les gusta. Pero claro, la subida salarial, ya te digo, muy necesaria, pero a las entidades nos va a suponer un coste importante porque el 75, el 80% del presupuesto se va en salarios. Uh-huh. Hemos intentado, bueno, nos hemos puesto en contacto, hemos estado hablando toda desde la federación con la administración autonómica, precisamente porque nuestros ingresos mayoritarios vienen por las plazas concertadas de la Junta, para que haya un aumento del coste plaza, una subida del coste plaza, precisamente argumentando que tenemos una subida de los salarios, pero de momento no hay respuesta y no parece que vaya a ser favorable. Entonces, si no tenemos mayores ingresos con el coste plaza, va a ser muy difícil poder cubrir esa subida salarial que, bueno, pues vamos a necesitar de reinventarnos, de idear, de crear eventos de este tipo, de solicitar la colaboración, pues bueno, pues de todo aquel que pueda, quiera ayudarnos y bueno, pues eso, organizar eventos de este tipo que nos ayuden a ingresar un poco más para poder cubrir este tipo de gastos. A ver, ¿qué vamos a tener el sábado? Porque has dicho que es para toda la familia, sí. Es decir, que tenemos para el que quiera correr y para el que no quiera correr y vaya un poco a acompañar, ¿no? Pues sí, pues mira, empezamos a las 4 de la tarde, empezamos con actuaciones musicales. Que bueno, pues los piratas flamencos vienen de forma totalmente altruista. Son unos máquinas. Sí, sí, sí. Además, en cuanto llamamos a su puerta, están ahí siempre dispuestos. Y además que mueven mucha gente, ¿eh? Sí. Ayer precisamente estuve hablando con José y ella me decía que muchos amigos suyos a la carrera. Y, perfecto, porque claro, realmente para nosotros, independientemente de que el espectáculo es muy importante, lo que realmente nos va a aportar beneficio van a ser los inscritos en la carrera, porque bueno, sí. Vamos a estar en la plaza, es decir, todo el que quiera, invitamos desde aquí a todo el que quiera venir a pasar un rato divertido, que venga, evidentemente, pero realmente los ingresos para nosotros vienen a través de las inscripciones en la carrera, ¿no? Entonces, a las 4 empiezan los piratas, a las 5 continúa Sonacay, también igual no nos hizo falta prácticamente ni decírselo, contás con nosotros desde el primer momento, Eva Piñero a las 6, uh-huh. Continuamos luego con esta. Ellos son los tres artistas locales que nos acompañan. Luego vienen otros artistas internacionales. Viene, pues bueno, Rafa Gutiérrez canta a las 10, que bueno, es participante, ha sido participante del concurso de número 1. Número 1, sí, hace ya años, sí. En la televisión. Ricardo Oliveira, el ganador del concurso de La Voz, en Portugal. Sí. Y Unplugged Live Music, que es un grupo de la zona del campo de Gibraltar, también con mucho renombre, y bueno, pues vienen todos a actuar con nosotros para colaborar con nuestra entidad, ¿no? Y después se ponen a correr los pequeños, ¿no? Los peques corren a las 8:30, cuando vuelvan será la salida de adultos a las 9:30, entre tanto habrá, durante todo el tiempo, hay actuaciones musicales, pero bueno, a las 9:30 haremos también la entrega de trofeos a los peques para que, bueno, pues no tengan que esperar hasta el final. Ya sabéis que la carrera de adultos, al ser 10 kilómetros, tarda un poco más. Y a las 11 será la entrega de adultos, pero bueno, durante todo este tiempo va habiendo actuaciones y va a haber eventos. Tenemos luego una serie, hay unos food trucks en la plaza también, para bueno, todo el que quiera pues, beber algo, tomar algo. Estamos allí y bueno, lo ideal es que eso, que acuda todo el máximo de gente posible. ¿Va a haber categoría adaptada para...? Sí, ¿sí? Hay categoría adaptada, hay categoría en silla de ruedas. Hay categoría adaptada en todas las distancias, 300, 500, 1 kilómetro y 10 kilómetros. Y luego este año queremos hacer especial hincapié en que puedan correr ya no solamente en la silla de ruedas con personas con discapacidad física que pueden ir impulsando, sino también personas con otro tipo de discapacidades que van a ir empujados. Bueno, pues por cualquier por voluntario, por familiar, por aquel que quiera ayudar, que bueno, pues... Entonces este año vamos a intentar que sea la carrera también
no puede ser de otra manera. FANDEN no puede tener una carrera que no sea integradora y donde pueda participar todo aquel que realmente quiera estar con nosotros. María José, es muy importante para estos chicos, para estas chicas, que puedan hacer deporte. Para ellos supongo que físicamente será muy importante, pero también psicológicamente, ¿no? Para ellos. Claro, ten en cuenta que, igual que para todo el mundo, la actividad física es primordial. Uh-huh. Entonces, nosotros en FANDEN intentamos que siempre tengan actividades semanales, deportivas, pues bueno, desde el pádel, con la Fundación Padel Adaptada, sí. Que hagan golf, que hagan baloncesto. Nosotros colaboramos, bueno, colabora con nosotros el Club de Baloncesto en Silla de Ruedas, que bueno, pues que ellos puedan hacer actividades, diferentes actividades, porque cada uno, evidentemente, como todos, tenemos unos gustos distintos. Hay a quien les gusta el baloncesto, el pádel, el golf. Entonces intentamos que siempre haya actividades deportivas y este tipo de eventos, evidentemente, no hacen más que potenciar esa actividad y esa necesidad por parte de toda la ciudadanía en general, y evidentemente las personas con discapacidad exactamente igual. María José, habrá gente que diga, oye, yo o no quiero correr o no puedo y tal, pero quiero participar, quiero colaborar. ¿Cómo hace? ¿Se inscribe también? O claro, cómo... está ese dorsal cero, por llamarlo de alguna manera, que se pueden inscribir en la carrera. De hecho, yo, aunque quede feo, pero voy a decirlo, y tengo amigas, amistades, amigos que se han inscrito, pero como saben que van a empezar a las 4 con los piratas y bebiendo, pues ya no saben si van a llegar a salir, a hacer la salida, pero bueno, sí, pero se han inscrito, van a estar, colaborar, es una manera de colaborar con FANDEN. Yo muchas veces digo que ya no es solamente la inscripción, sino más bien es un donativo, ¿no? Sí. Porque luego, al final tenemos camiseta conmemorativa de la carrera, que se entrega con el chip, vamos a pasar una jornada familiar, divertida, de ocio. Y bueno, pues no deja de ser una forma de colaborar de alguna manera. Uh-huh. y pasar un día muy agradable, ¿no? Entonces, bueno, aquel que no quiera correr o que no se encuentre preparado físicamente o que no tenga la preparación necesaria, puede colaborar inscribiéndose y bueno, y viniéndose a pasar el día con nosotros, que es lo realmente importante, ¿no? Esa jornada de convivencia. Esto tenga la preparación, que la haga andando. también puede pasearla, claro que sí. No, que es un recorrido muy, muy bonito. Sí, sí, porque además es por el paseo marítimo desde Puerto Banús hacia Marbella. Y la verdad es que merece la pena hacerlo. Porque empezamos y terminamos en Puerto Banús, ¿no? Sí. En la Plaza Antonio Banderas. En la Plaza Antonio Banderas, ¿no? Exactamente. Es allí. Sí. María José, colaboradores, ¿qué tenéis? Tenemos, como siempre, patrocinador oficial Marina Banús, que bueno, pues ya esta es la quinta edición, es el quinto año, desde el primer año colaboran con nosotros como, digo, patrocinadores oficiales. Este año tenemos la... Eso es importante, ¿eh? Porque sí, sí. Obviamente hay que hablar de la labor que hacéis y tal, pero también hay que decir que hay empresas que ponen su granito de arena, ¿no? Marina Banús, la verdad es que tiene un carácter solidario muy importante, tiene un espíritu solidario muy importante con nosotros. Desde luego, cualquier cosa que necesitamos están siempre dispuestos, uh-huh, siempre disponibles. Son patrocinadores oficiales además de esta carrera y de hecho la entrega de dorsales de chips se hace dentro, sí, del mismo centro comercial, que está justo al lado de la plaza. Este año colabora con nosotros Billu es una agencia. Sí, una agencia, bueno, pues llevan prácticamente un año en funcionamiento, que se ha encargado pues de todo lo que es la parte de ocio, de espectáculos, de artistas, de food truck. Uh-huh. Luego tenemos a Fran Viegas como deportista comprometido. un fenómeno, sí, Fran. Sí, deportista comprometido, que va a ser el director de carrera, el que lleve toda la parte técnica, porque bueno, ya sabéis que FANDEN, sí, con esto de carreras, pues bueno, no es nuestro campo y evidentemente... La demasiado lleváis, estamos, ¿no?, un poco más limitados, pero bueno, siempre tenemos ese tipo de personas colaboradoras, comprometidas, solidarias, que además, bueno, pues están ahí siempre. Y bueno, y luego tenemos otra serie de colaboradores, como pueden ser... bueno, pues tenemos una serie de... Está Powermatic, está Carrillo Seguros, está DC, Chantala, que vienen, bueno, pues con masajistas que van a estar allí en la plaza por si hay alguna necesidad en un momento determinado de que algún deportista tenga algún tirocillo, alguna cosa. Olivenet, es decir, hay una serie de colaboradores que van a estar con nosotros para, bueno, pues para empujarnos y para ayudar un poquito más a que la labor de FANDEN siga día a día siendo pues una bien, realidad. ¿No? ¿Qué? Sí, la verdad es que yo siempre digo que este es un municipio muy solidario. Cuando realmente hay una necesidad imperiosa, bueno, lo hemos visto con algunos casos muy, muy dramáticos, recientes, y bueno, yo creo que la ciudadanía se vuelca, y con FANDEN también. Yo, cada vez que FANDEN tiene algún tipo de necesidad,
este municipio se vuelca, y estoy convencida de que esta carrera va a ser otro éxito, que se va a ver, va a haber muchos inscritos y que vamos a pasar una jornada estupenda. María José, por aquí han pasado varias asociaciones a contarnos pues lo que hacen, los eventos y tal que tienen, y siempre nos dicen lo mismo, que cuando juntas deporte y solidaridad es como una receta muy buena que da resultados. No sé si a vosotros pasa lo mismo en este caso, con esta carrera. Sí, a ver, yo creo que cada día tenemos un poco más de conciencia de la necesidad, de la importancia del deporte en la vida diaria, ¿no? Entonces, todo lo que sea aunar esa actividad saludable, de salud, que no deja de ser, uh-huh, en este caso, una carrera, ¿no? Y una asociación, un carácter solidario, sí, benéfico. Bueno, pues yo creo que la gente, te digo, tenemos suerte, es un municipio muy comprometido, muy solidario. Entonces, bueno, pues aunamos algo saludable con, sí, algo que realmente nos aporta un beneficio a nivel moral, pues bueno, pues yo creo que eso es, como dices tú, es garantía de éxito, ¿no? Uh-huh. Y con nosotros pasa lo mismo. Nosotros, la primera edición, bueno, pues no fue organizada por nosotros, la organizaba directamente el ayuntamiento, pero viendo el resultado, pues fíjate que hemos hecho 4 ya organizadas directamente por Aspandes, ¿no? Es que no sabes la de gente que hay aficionado a este mundo que se pregunta, bueno, este año cuándo cae la carrera de Aspandes, porque hay veces que creo que ha sido en mayo, otras veces ha sido en abril, más o menos misma fecha, sí, por ahí, pero hay mucha gente pendiente ya de cuándo nuestra es la fecha carrera. Siempre ha sido el final de abril, uh-huh, más o menos final de abril. O sea que sí es verdad que el año pasado, bueno, pues pusieron en ese fin de semana que era el históricamente nuestro, el Ironman, y bueno, tuvimos un pequeño problema ahí. Contra eso no se puede competir, claro, ¿eh? Entonces fue muy complicado, entonces lo pusimos después, pero sí es verdad que ya la gente después del Ironman pues como que estaba un poco hasta arriba, ¿no? Un poco después de tanto entrenamiento, tanto. Este año hemos decidido, porque además nos lo recomendaron así, pues hacerlo un par de semanas antes para que sirviera también casi un poco hasta de entrenamiento, ¿no? Es que eso te iba a, eso entonces, te iba a, bueno, decir. Te digo, este no es nuestro campo, no es nuestro ámbito, pero bueno, los expertos nos dijeron un par de semanas antes, nunca después de... Pero bueno, es que hay que tenerlo también en mente, claro, porque los que se dedican a correr carreras y tal, todo eso, el tema de calendarios y tal, lo miran mucho, y eso es lo que te iba a preguntar, que no sé si seréis conscientes de que hay gente aficionada a esto de correr, que mete ya en su calendario la carrera de Aspandes, y sí, que está pendiente de a ver cuándo es. Que es, yo no sé si directa o indirectamente, seguro que va a llegar alguna pregunta de, oye, ¿este año cuándo y cómo se va pues a hacer? Pues sí, mira, de hecho, precisamente ayer, hablando con Fran Viegas, con el director de carrera, me decía, mira, he recibido un mensaje de atletas de más renombre, sí, de nuestro municipio, ¿no? Que decía que era una carrera en una fecha muy, muy buena. De hecho, van a hacer, no sé si hoy o mañana, van a hacer un recorrido, van a hacer una previa juntos para medir exactamente que sean los 10 kilómetros exactos, porque parece que algunos años ha habido una diferencia, sí, de unos 80 metros aproximadamente. Y bueno, y habla precisamente de que es una fecha muy buena, de que está en una carrera en muy buen momento, no deja de ser nocturna, que además no hace calor, es muy atractiva, la zona por la que discurre el recorrido también es muy bonita, muy bonito, entonces bueno, la verdad es que para nosotros es motivo además eso de alegrarnos, ¿no? De que, bueno, pues que a la gente le guste, de que participen, porque no podemos obviar que para nosotros es muy necesario que haya un volumen de inscritos importante. No sé si os marcáis un número, o mejor no, y lo que venga, pues preferimos no hacer cuentas, pues ya te digo, normalmente todos los años tenemos una previsión. El año pasado con lo de Ironman se nos rompieron un poquito los esquemas, entonces bueno, confiemos en que este año nos vaya muy muy bien, y si queréis después de carrera hablamos y hacemos números. Pero yo no me quiero ni atrever, no me atrevo. Además es mejor, porque yo pienso que, yo no sé si esto es así, ¿no? Pero mira, los que vengan, pues está bien. Sí, bienvenidos no... sean, agradecidos siempre, y bueno, y sobre todo que la gente lo disfrute, que lo disfrute mucho. Para inscribirnos, ¿cómo hacemos? Hay una página web, ¿no? Sí. Esto, la página web, ahí metemos, es fácil. Es, hay una página que se ha creado directamente desde Aspandes, que es Marberrun Aspandes. A ver, compañeros, no sé si se va a estar, sí, no, vale. Y luego a través de la página de inscripciones de Global Tempo, buscar el 13 de abril, que es la carrera de Aspandes, y bueno, pues ahí inscribirse, meter los datos, la distancia y poco más. Y yo digo que al que esté un poco despistado y no se haya dado cuenta, porque esto cierra jueves, creo que cierra.
la inscripción. Pues el que esté un poco despistado, que se acerque a la carrera. No vamos a decir, pero alguna... Este año vamos a dejar abierta la inscripción hasta el mismo sábado. O sea que sí es verdad que a partir del jueves a mediodía, pues bueno, pues ya el dorsal no va a ir personalizado con el nombre del inscrito, pero sí van a tener su propio dorsal, su chip, y va a quedar abierta las inscripciones hasta el sábado. Y como va a haber tantos inscritos, mejor que se inscriban antes, no vaya a ser que lleguen el sábado y se cierre la inscripción por tema, porque siempre por tema de seguridad, yo sé que el policía y tal no deja subir de un determinado número de inscritos. Y a lo mejor pues se quedan sin correr. A ser posible antes del jueves, el jueves tarde, sería lo ideal. Pero quien no quiera correr y quiera ayudar, pues que también, que se inscriba. Y animar a todo el mundo, y echamos una mano a Spandén, que la verdad que siempre os la agradecéis. Verdad es que es muy necesario. Deciros también que si alguien tiene algún tipo de dificultad para inscribirse o lo que sea, se puede poner en contacto directamente con Spandén, que nosotros desde la misma entidad podemos hacer las inscripciones. Por facilidades y tal, el teléfono de Spandén y cualquiera de los compañeros que le atienda al teléfono va a poder inscribir y hacerle las inscripciones. Además, yo no sé si he faltado algún año, he corrido algunos, otros no he podido correr, y hay un ambiente muy, muy bonito, muy bueno, y la gente va a disfrutar. Y además, porque hablábamos antes de empezar la entrevista, que hay algunas veces que dice, ay, pues fin de semana, quiero ir a cenar y tal, pues mira, pues te vas un poquito antes y después a las 9 de la noche o tal, te vas a cenar a algún sitio donde quieras, en Puerto Banús, ¿verdad? Además, este año no hay excusa, porque digo, la plaza va a estar con ambiente, con música, con comida, con lo que quieran, así que... Y además, que vayamos, lo ponemos después todos en las redes, le damos todos amplitud a lo que hace a Spandén y todo se multiplica, ¿verdad, María José? Pues sí, así cuanto mayor difusión, mejor. Pues nada, que solo decir que te damos las gracias por venir. Gracias a vosotros por ayudarnos siempre, por darnos esa cobertura. Que la gente se apunte, que es lo que todos queremos. María José, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues nos vemos en el próximo programa con más invitados, con más temas, desde aquí, desde Fernando Moreno en San Pedro Alcántara. La experiencia está siendo muy buena, porque esto consiste en aprender de los que vienen, ¿no? En este caso ha venido Chema Palacio, que es un grandísimo cocinero, amigo mío, cliente, y la verdad que estamos aprendiendo mucho con él está aprendiendo seguramente de nosotros, los chicos están aprendiendo también, y al final nos divertimos y al final transmitimos entusiasmo en la cocina. Somos apasionados de la gastronomía y al final pues el cliente lo nota y por eso viene y disfruta. Pues mira, la cuatro manos consiste en salir de la rutina, ¿vale? En traer un cocinero X, en este caso ha sido Chema Palacio. Empezamos con Raquel, después fuimos con Pablo Caballero de la Anchoeta y ahora ha venido Chema Palacio de Besaya Beach. Y la idea un poco es que el cliente de sabor pues tenga la posibilidad de probar platos de otro chef, ¿vale? Y normalmente siempre hacemos platos fuera de carta, ¿vale? Porque para salir un poco de la rutina. Muy bien, muy a gusto. Conocí a Pablo de hace tiempo, soy cliente suyo, amigo y muy bien, muy contento. En este cuatro manos hemos hecho pues un menú, lógicamente con un plato nuevo para salir un poco de lo de siempre. He hecho un snack, que es unos callos de bacalao estilo Thai. Después pasamos al famoso huevo frito con patatas que hacemos aquí en Sabor, que lo hacemos siempre de sugerencia. Lo presenté en una fiesta pop de Marbella All Star, que es un huevo frito con la yema rellena de caviar, Black River, de Antonia.
Pues nada, va acompañado con un tartar de atún y es un huevo frito con patatas, pero llevado un poco en la alta cocina, ¿no? Porque la yema está rellena de caviar, no me preguntes cómo, porque tiene su elaboración bastante complicada. Y después pasaríamos a mi plato fuerte, es una carne, es la pluma ibérica, ¿vale? Que está macerada en miso, la cocina a baja temperatura, va acompañada de un kimchi casero que hacemos con col china. Va acompañado también con una reducción de coco y con un miso cítrico, es un plato asiático con productos de aquí. Y el prepostre, que hago un mojito de manzana verde, que es un cóctel cubano llevado a la repostería. Es muy refrescante, te lo comes a cuchara y sabe a mojito, ¿no? Que es la gracia, ¿no? Pues lleva un helado de ron añejo, lleva un gel de mojito, lleva un sorbete de manzana ácida. Lleva una explosión de sabores, que es un plato que queremos poner en la carta de verano. De aperitivo he puesto un salmorejo que va con una anguila ahumada, luego lleva una nube de queso y un poco de nuez. Después el otro plato es un maíz en texturas, que es una crema de maíz con un crujiente de maíz morado, una mini mazorca y un polvo de quicos, y va con un foie caramelizado, con un ajo negro y con un magre de pato en salmuera. Y luego seguimos con un salmonete, que va soasado, con una crema de arroz a banda y un alioli negro y un carabinero. La cocina de Pablo Castillo es una cocina de alto nivel. Ahora mismo yo creo que es uno de los cocineros de la Costa del Sol que más hay que seguir. Una cocina en la que combina muy bien sus raíces malagueñas con sus toques caribeños, porque ha estado trabajando en Cuba, y toques asiáticos. Es una cocina que es compleja y que en plato pues es un disfrute para cualquiera. Me gusta mucho su fusión. Mira, yo soy de algo cocina malagueña, creativa, con fusiones de aquí y de allí. Pues él la hace igual, pero vasca, ¿no? Él hace cocina vasca, pero con pinceladitas de cocina tailandesa, de cocina asiática, porque al final el poco es la línea mía, pero con sus raíces vascas. Pues nosotros tenemos una bodega familiar, una bodega creada en una denominación casi muy reciente, en la que llevamos más o menos 15 años con vinos en el mercado, y nos dedicamos principalmente a vinos tintos. Pues hoy en el maridaje vamos a hacer una fusión un poco de vinos rosados, dulces, blancos, tintos. Hemos traído un poquito de todo para que puedan ver lo que más representa nuestra bodega. Vamos a hacer un vino blanco como inicio, que es un chardonnay 100% con un pase por barrica, se llama Chloé. Luego vamos a pasar por un dulce, la denominación tradicional es un dulce maestro, que es Moscatel de Alejandría, 100%. Vamos a seguir con un rosado de garnacha, es un rosado un poco más pálido, estamos intentando reducir un poco el color, pero manteniendo la frescura y el aroma que tienen esa variedad en concreto. Luego pasamos a dos tintos, 6+6 y doble 12. Uno con los dos con dos variedades distintas, dos ensamblajes distintos, y todo hecho basado por barrica de roble francés. Encantada de venir, de poder transmitir un poco nuestra filosofía y, por supuesto, de probar los platos de Pablo, ¿no? A ver qué tal funciona el maridaje, qué tal la fusión. Y yo creo que para la gente de la zona es un atractivo más, ¿no? Puedan degustar cosas de aquí cerquita. Que ahora mismo todo el mundo demanda un poco el local wine o el vino de la zona, y en un sitio como este, pues encantada, ¿no? Maravilloso.
Hacienda todos los años la misma locura y no sé cómo arreglar los papeles. Igual que nosotros, ¿no? Tranquilo, que en esta semana tienes el divorcio. Que ha cambiado la ley y ahora lo de la herencia es un verdadero calvario. Perdone, señora, se le ha caído su tarjeta. Muchas gracias, cariño. Problema, nosotros la solución. Aproveche la gran liquidación de stock en camas y colchones. Las mejores marcas con grandes descuentos. No deje pasar esta oportunidad y visite nuestra exposición.